Hoy vamos a hacer el Tree Marker Challenge. El Tree Marker Challenge consiste en que tenemos que coger tres colores al azar y con esos pintar nuestro dibujo. Aquí tenemos los colores y vamos a pintar primero este triceratops. Ok. Coge tres, sí, mira. Nosotros hacemos que si nos toca uno que no nos gusta, podemos cambiarlo con por uno cada sal. Oh, mira, para pintar esto. Azul. Ok. Entonces no tengo para qué utilizar. Azul oscuro. Y verde. Voy a cambiar el rosa. Espérate, un momento. Coge uno. Tenemos que encontrar otro. Mira, un amarillo también. Un caldo de oveja. Como parece un poquito. No, para esperar al aire. Verde. Yo suelto el azul oscuro. Verde. Vamos a comenzar. Quiero pintar las plantas de verde. De verde claro. Voy a pintar las de abajo, las de arriba de oscuro y las de abajo de claro. Abajo, ¿cómo hay planta? Mira, aquí. El piso. No, esto. Ah. Voy a pintar todas las plantas de claro para hacer el dinosaurio de verde oscuro. Hombre, pero yo voy a hacer. Yo pinto todas las plantas de oscuro. Vamos a pintar las plantas, todas. A ver cómo nos toca. Los dibujos de estos van a ser todos de dinosaurios, los dibujos de hoy. Miren, ya pinté las plantas. Ahora voy a pintar el dinosaurio de este color. Y el piso lo dejaré así. Porque el piso no hay problema. Vamos a ver cómo pinta el dinosaurio. Voy a pintar el piquito que tiene de verde claro. Voy pintando como estos son árboles y aquí son círculos, lo voy pintando así, circulitos y circulitos cuando voy por aquí. Y ahora voy a pintar el dinosaurio entero de este. Bueno, a ver. Y si me pegotea, pues intento grabarlo con el color. Verde, o por lo menos así lo ponen de todas las fotos y dibujos. Es que nos gustó que nos tocara el color verde porque es como que las mucho. Plantas. Miren cómo voy con la cara del dinosaurio. Es un verde un poco muy oscuro, pero vamos a ver, hagamos un cambio. ¿Es el sucio? Sí. O puede ser así oscuro, ¿qué saben? También hay tres datos que llevan color azul, piensan.
también. Pero al final. Pero eso yo lo usé para detalles. Por ejemplo, los cuernos, la pintura azul. Ah, ¿por qué azul? Claro, es para la pintura azul. Yo detalles voy a pintar de amarillo. Yo de verde estoy. La cresta le voy a pintar de ahí verde claro. Último árbol para ya empezar a pintar el próximo. Esta área es que se provoque mucho puntito. Ah, bueno, si entonces tú quieres pintar puntito. Yo no quiero pintar de azul. Por ejemplo, como tú dices, tienes que intentar no pintar los circulitos. Yo pinté uno que era muy chiquito, sin querer. Y le estoy dando borde. Parece que sea más fácil no pintar. Pero si lo pinto un poquito, no importa, ¿no? Sí. Ya voy por el triceratops. Ya por el color del escudo para que no se esquece. Sí, como tú. Bien, como rápido. Ya lleva las hojas, ahora va por el triceratops. Mira, yo primero pinto los detalles para que se me haga más fácil. Qué bonito. Aquí primero voy a pintar los puntitos y después sigo. Mejor no te me lo coloreas y después sigo pintando los puntos. Yo no voy a pintar los puntitos primero, como los puntitos. Como ya yo le di un borde, es más fácil. Voy a pintar varios detalles del dinosaurio con verde claro. Pero hay una parte de su cola que le voy a pintar verde claro. Y después la cresta que tiene le voy a pintar. Qué truco, hombre. También tengo los dos colores porque digo que la verdad, la parte de abajo, el tercero, por ejemplo, esto. Sí, es más que no tocaron los dos colores. A ver, ya terminé de pintar el dinosaurio entero. Ahora le voy a pintar esta parte de verde, esta parte acá abajo de la cola de verde también, y los cuernos de azul y los detalles de azul. Pintaré primero el azul. Chicas, miren cómo voy con los puntitos. ¿Está bien? Muy bien. Este va a quedar muy parecido a lo que va a cambiar los colores del puntito. Y el color del dinosaurio. ¡Qué chiquitito! ¡Es imposible no salir! Yo lo pinté de verde sin querer. Mira. A ver. Sí. Ok. Falta este. Y este. Y este. Y este es de aquí. Este. Lo único que me falta ahora ya es los cuernos. La cosa de verde y los cuernos y el cuerno. Y ya. Se oye como poquito, pero es muy lindo. Este es el color, no esto. Falta los grandes. El Dreamer que salen es un reto muy divertido, que si quieren lo pueden hacer en sus casas. Ok, miren. Ya tengo el ticerato y sus cuernos. Ahora les pintaré, como les dije, la cresta de este color. Mira, los colores. Verde. Y esto también va a estar verde, claro. Este es el pan. Aquí hay un triangulito que está pasando. Bueno, que páralo para que no se vaya secando el material. Ya casi estoy terminando. ¿Y tú? Más o menos. Ahí hay. Por terminar bien. Sí. Aparte la vida y termino. O sea, que tampoco es que me quede tarde. Por la costera, mamá. Pintaré esto de verde claro también. Y esto de aquí.
cuando terminemos de los tres minutos. Ya tengo a mi dinosaurio. No sé si pintarle las rocas o el piso. Bueno, yo creo que voy a hacer. Voy a pintar esto también aquí. Y ya terminé. Te espero. Después de este dibujo vamos a hacer otro que va a ser este. De aquí. Que es un bebé brachiosaur. Bueno chicos, así quedaron nuestros dibujos. Este es el mío. Y este es el mío. Ahora vamos a pintar otros que van a ser estos. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a pintar esto. Es un bebé brachiosaurio. Ok. Cojo yo primero. Tú quita la otra. Azul, rosado y verde. No olvides, no olvides. Rojo. Ese, rojo ese. Dos iguales. Suelta uno y coge otro. Y un verde. ¿Quieres cambiar alguno? Yo sí. Ya me tengo. Tengo uno para hacer manitas. Quiero cambiar. Ay, yo no. Otro verde para hacer manitas. Lo suelta ahora. Ok, vamos a comenzar. Voy a pintar el dinosaurio por rosado, para que sea diferente a los demás dinosaurios, que siempre son de verde. Voy a pintar rosado. A ver cómo. Pintando la parte fina ya. Con la vegetación. Y de verdad que eso es hembra. Por eso es que es rosado. Y el bebé chico, por eso es que es el bebecito. Ahora, el bebé tiene unas puntitas en la espalda. Yo se las quiero pintar de azul. Bueno, verde. Yo falta ahora rellenarlo por dentro. Voy a pintar unas puntas. Un poquito de los ojitos. Ok, chicos, miren. Vamos a ver. Ay, me eché mucho. Ay, qué lindo. Y le haré a huevo unas manchas de color azul, que tiene unas manchas que me voy a pintar azul. Ya pinté el dinosaurio. Ya lo pinté. Yo les enseñaré el mío cuando esté hecho entero ya. Voy a pintar. Bueno, tengo que pintar un detallito de amarillo. Vale, voy a pintar la mancha entre amarillo y azul. Este es tu paso, ¿verdad? Se lo escuro. Casi lo tengo, yo casi termino. ¡Epa! Estas manchas de amarillo y las demás de azul.
Y aquí la pinto, la que quiero con la amarilla. Cuando me canso, la pinto así. Mira, chicos, ya terminé ahí. Entonces yo solo pinto unas balizas, la pinta primero. Ahí está, el labio rosado con las partes aquí, las puntitas verdes. El huevo tiene las partes azules y tiene, le puse, si se pueden dar cuenta, una línea en el ojo que es azul. Que tenga un color de ojo. Y ya terminé. Estoy esperando. Hasta aquí. Y un huevo más rápido. Me gustaron mucho los colores que me tocaron. Y tenemos mucha suerte, pero nos están tocando verdes. Nunca en la tapa no para tu color. Ya pinta con la tapa ya. Los colores, ponete para que no se mezclen. Este que lindo. Se puso un poquito de un poquito de un. Se queda esa mancha y ya terminamos este dibujo y vamos a pasar con el otro dibujo. Sí, le pinté una rayita en el ojo para que pareciera más realista que el dinosaurio. Mira, un poquito de... Ya puedo. Bueno, táparo, vamos a enseñar cómo quedaron nuestros dibujos. El de Matías quedó así. El dinosaurio verde oscuro, las puntas amarillas y las manchas de huevo azules y amarillas. Y el mío así. Rosa, las huevas verdes y el huevo rosa. El rosado azul. Vamos a guardar los colores. Y vamos por el último dibujo. Hay que bañar, ¿no? Pero no, solo mira tú, porque como me va a tocar mi primero. Ok. No mires, cierra ya. Estoy cogiendo la vena, hay problema. Por ahora. Y es suerte, nos tocó naranja. Morado, como el morado parece azul, pues sigue para el baño. El dibujo que vamos a pintar va a ser este de Dino Trem, Bruno y Annie, que son T-Rex. Sí. ¿A más le tocaron estos colores? Sí, este es bueno para la piel. El naranja es bueno para la piel porque son naranjas. Para, muévelo. A ver qué me toca. Mueve. Yo voy a hacer un cambio. A ver si me gusta. A ver si me gusta. Estoy avanzando rápido ya. Voy.
Mejor pinto primero los puntitos. Lo pongo. Voy a pintar primero todos los puntitos que bueno. Yo me voy a pintar la cara y después de que pinte la cara, voy a pintar los puntitos. Y después voy a terminar de pintar la cara. Pinta los puntitos de verde. Y Bruno va a ser rojo. Y Ani va a ser amarillo. Se cambiaron el color. Tiene una mancha grande. Bueno. Ahora aquí atrás de la cola ya son más grandes. Se ha ido un poquito de garito por ahora, me digo, porque como no he pintado entera cara naranja. Aunque sean amarillos y rojos se van a quedar bien, creo. Sí. Si tuviéramos blanco. ¿Qué pasa si tuviéramos blanco? Si tuviéramos naranja, pusiéramos el blanco y si era color naranja. El rojo, el rosado no puede ser más parecido al naranja. Por eso que yo no sé qué todavía para. Así es. Rojo y amarillo, no me queda la del naranja. Voy para mirar colores. También. Ya terminé de pintar a Ani, ya casi terminé de pintar. Tenemos los colores, tocar los colores que los para mezclar. Como tú decías, si tú puedes pintar por encima, los puntitos, tú miras así. Pinta por encima, que se me pasa. Porque yo tengo ese punteo. Espérate, prisa. Ya terminé a Ani, dar unos toques que me faltan. Pinta lo bonito. ¿Ya? Ay, mira, faltaron hundidos. Yo terminé a Ani, voy a pintar también lo de Bruno. Yo le voy a pintar a Bruno rojo, pero primero le haré las manchas verdes. Ay, me faltó un pie de Ani. A ver, dale, que pinta de los pies a uno. Yo no le voy a pintar la uña. Yo voy marrón. Ah, que tú tienes marrón, yo no. Yo no, yo dejaré así. Y la boca se la pinta roja, por ejemplo, como para la lengua. No tengo rojo. Mira, está linda. Yo no puedo. Y la parte de la testa también. Aunque podría. No, mira, que no tiene que pintar la parte de la boca. No, no se la pinta. Ya. Su lengua se ve roja. Pero si miren cómo voy. A Bruno no. Bueno, a Bruno le hace que tenga sentido. Yo creo que no parece que tiene sangre en la boca. Esas son las encías, Matías. Que son el Bruno, tú eres rojo también. Parece más que sería pegoso. Todavía va por uno. ¿Qué? Todavía va por uno. Yo casi termino la cabeza de uno. Voy a cerrar. Ahora que yo voy por la cabeza de la primera. De... Dios. Terminando la cabeza, no. Es un T-Rex un poco raro, aunque en verdad con los muñequitos ponen muchos T-Rex rojos. Así que mi T-Rex me va a quedar bien. Voy
No, mira, una vez ya le pinté un brazo a uno. Ah, y va a quedar idéntico. Sí. Y aquí a ti te va a quedar idéntico. A mí no. Esa es la rompa. Para suyos, tres. Para ti más fácil porque como los dos son naranjas y tú le pintas el brazo a uno sin querer, no importa, pero yo no puedo. Si es una naranja, un amarillo, ¿qué es? En mi dibujo sí. Ay, se me puso marrón. Nueva cosa, el verde y rojo hace marrón. Y azul y naranja hace también un marrón. Sí. Muchas mezclas hacen el mismo color. Sí, con el naranja. Sí, con el color. Una pinta el brazo. Me falta solo el ojo de Bruno. Claro, yo porque estaba pintando las uñas ocupadas, pero las uñas es difícil, los ojos porque son chiquitas. Pero yo también tengo. ¿Porque tú qué? Porque como la uña está chiquita, por eso es que ya tú vas por terminando a Bruno. Me le pintaré las uñas, yo te las dejaré blancas. Cualquier cosa se las pinto de verde. ¿Qué voy a pintar? Solo las uñas de los pies. Por los dedos uno. Ahora yo te la pinté la de verde. Para que me cueste más. Pues yo para que me cueste menos. Y que más menos. A tu negra, si yo pinto la de los pies, no. De acá menos porque la de los pies son más. Terminé mis dinosaurios. Bruno es rojo y Annie es amarillo. Y aquí en la cola se puso marrón porque con el rojo le pinté por encima el verde. Y ahí está, terminé. Lo más llevado me queda marrón entonces. Voy a guardar mis colores. Falta un día. Ya tengo que ser. Me queda abrir. Y tanto.